Costa Rica fue sede continental de la mayor competencia de físico-culturismo de Latinoamérica, que reunió a competidores desde Canadá hasta la Patagonia. Es la primera vez que se lleva a cabo en Costa Rica y se premió a los mejores físico-culturistas en cada categoría. Cada competidor en su respectiva categoría debía mostrar fuerza, potencia y volumen. La belleza de las mujeres también quedó plasmada en una muestra de constancia y dedicación que rompe esquemas. La verdad es que un 100 para la organización. Es la primera vez que hacen un evento tan grande acá en Costa Rica y de hecho es el más grande a nivel centroamericano. Entonces la verdad es que estoy súper contenta de que hayan tomado en cuenta Costa Rica para hacer este evento tan grande. Y yo súper feliz de participar acá. No, de hecho hay atletas de Estados Unidos, de México, de todo Centroamérica, América Latina. Entonces en realidad la competencia está bastante fuerte. De hecho en mi categoría somos aproximadamente 50 atletas. Buena competencia, entonces va a estar duro y está duro, está muy 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 duro. ¿En qué categoría están participando? Yo estoy participando en bikini, en la categoría C, son las que miden 1.67 a 1.70. A mí me ha parecido súper bonito. Agradecida por permitir estar aquí este día. El Latin American Championships también contó con un espacio para los patrocinantes y marcas. Allí mostraron sus productos y servicios sobre el mundo fitness, batidos, vitaminas y otros suplementos. Las mejores dinámicas, los mejores premios. VitaFuerte marca la diferencia, los mejores atletas, mejores shows y demás para todos ustedes. Y además contaron con un espacio para mostrar otras actividades del mundo fitness. A los ganadores de cada categoría les otorgaron una Pro Card que los acredita para participar en el Mister Olympia, la competencia mundial por excelencia del físico-culturismo, el máximo evento que reúne atletas de todo el mundo en los Estados Unidos.